Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Amigos, queridos, buenos días. Saludos a todos. Comienza la semana, comienza el mes de abril. Primero de abril 2019. Entramos al primer cuatrenio del 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por comenzar la semana. Buenos días, David Balcácer en Dominicana. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, al Caribe. Aquí desde República Dominicana inicia un nuevo mes. Con este nuevo día inicia el cuarto cuatrimestre, el primer cuatrimestre, mejor dicho, del año que transcurre. Nos veremos para darle los titulares de las principales informaciones en República Dominicana. Adelante, Luis. Bien, buenos días a Milenia Altagracia Ruiz. Gracias, Ángela, a usted. Buenos días, César Peralta, Manuel Ruiz. Gracias por acompañarnos, Paula Delgado Martínez, Maricepa Reyes. Gracias, gracias por acompañarnos. Iniciamos con los titulares de hoy. Hola a todos, hoy es lunes primero de abril del 2019. Les saludamos desde la ciudad de Nueva York y compartimos con todos los titulares de los principales medios mundiales de este día. Papa Francisco se reúne con los católicos de Marruecos. Bolsonaro llega a Israel para estrechar lazos. Los venezolanos de nuevo en las calles. ¿La ciberguerra ya es una realidad? Terapias de conversión para homosexuales en Latinoamérica. Nicaragua. El pueblo quiere una salida negociada, no guerra. Desarticulada en España una red que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas. Una explosión en una fábrica china dejó al menos 7 muertos y 5 heridos. Lavrov. Militares rusos se ocupan del mantenimiento de equipos en Venezuela. Diosdado Cabello informó de nuevas detenciones tras pruebas recabadas del teléfono de Marrero. Guaidó pide a venezolanos tomar las calles en rechazo al apagón. Que nadie se quede en su casa. Protestan a 2 cuadras de Miraflores tras apagón. Encuentran muerta a estudiante de Nueva Jersey desaparecida en Carolina del Sur. Subieron los precios de puentes y túneles de Nueva York. En este mes de abril también subirá la Metrocard. Confirman lucha de pandillas en joven perseguido y asesinado en Brooklyn. Niñera peruana hallada en un lago fue estrangulada cuando salió a correr en Nueva Jersey. Estos son los principales titulares de este lunes. Ahora continuamos con el programa. No olviden compartir la emisión. El Mundo al Instante. Bien, gracias. David, ¿qué hay en Dominicana en titulares? Bueno, como siempre, le aumentaron el galón de combustible a los choferes y a los sectores populares. Y el alza de los combustibles, de nuevo 5, 3, hasta 100 pesos. Eso es una costumbre ya. Pero no dicen cuál es el origen de esa alza. En los países desarrollados vemos esa acción muy diferente a la que se plantean los funcionarios dominicanos y los sindicalistas dominicanos en cuanto a la discusión si se suspende o no lo que se llama la cesantía en el nuevo código laboral. En los países desarrollados, entiende, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no existe la cesación. La cesantía que el Estado desarrollado garantiza vivienda, educación, salud y otros incentivos. Aquí, a los desarrollados, la cesantía es un incentivo que se le da a los trabajadores.
Vega conmueve a la sociedad cibaeña. Ya van 15 los que mueren o los que aparecen en este tipo típico de sicariato en todo el Cibao y en toda la isla de Santo Domingo. En la policía de La Vega, la Policía Nacional de La Vega, hace las indagatorias para ver cuál fue el móvil de que aparecieran estos tres cadáveres baleados, dos de los cuales son menores de edad, una niña de 15 años y uno de 17. Bien. Leonel Fernández se une a una en Bonao y en Moca. Esos peledeístas se manifestaron contra la red de Danilo Medina, mientras el expresidente de la República, Leonel Fernández, se reunió. Hay problema con la Vega, en San Cristóbal y otra parte de la región del sur. Mientras que ellos vociferaban consignas en pro de la reelección, lo de Moca y Bonao se a la misma. Bien. Hoy se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación. Bueno, y la reunión, una reunión con una división que se refleja en las manifestaciones públicas entre el danilismo y el leonelismo. Vamos a ver qué va a pasar en esa reunión que está pautada para hoy. La elaboración del nuevo código laboral pretende suspender la cesantía. Ley que desaparezca, que hace desaparecer también el Instituto del Seguro Social. Esto implicaría que los fondos acumulados se perderían y la suspensión de la cesantía laboral crearía serios inconvenientes a la clase trabajadora. Estas y otras informaciones son más detalladas en el transcurso del programa. Martillo y Clavo TV, unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. En el día de hoy me levanté con una mala noticia. Leí en el muro de Alberto Hernández, de Papi Hernández, el fallecimiento de una cara amiga en Moca. Y murió de un infarto al corazón. Parece que fue ayer, pero la noticia la leí hoy porque ayer yo me mantuve aislado totalmente del internet. El fin de semana completo no tuve contacto con internet y me desconecté totalmente de todo. Pero hoy, cuando prendí a eso de las 4 o las 5 de la mañana, me encontré con la noticia en la página de Papi Hernández de la muerte de Orfelina la Antigua Hernández. Con Orfelina hubo un vínculo de amistad profundo. Una mujer alegre, una mujer dinámica, inteligente, humilde, sencilla, simple, bien tratable. Y sentí, cuando leí la nota de Papi, el fallecimiento de Orfelina. Lamento profundamente la partida de esta muchacha que en su momento fue fuente de ayuda en muchos trabajos que hicimos de prensa y de otras índoles para bien de la comunidad mocana. Incluso siendo nosotros asistentes de Rubén Lulo en el ayuntamiento de Moca, y su papá era el chofer de Rubén, ella jugó un papel estelar en las actividades sociales que se hacían en el ayuntamiento. Lo mismo pasó con la sindicatura de Pantaleón Salcedo Pilo. Aunque ella nunca dio el frente en actividades políticas, sí fue una gran colaboradora del Partido Revolucionario Dominicano en su momento y luego del PLD.
Lamento, reitero, profundamente la partida de Orfelina y me uno al dolor que embarga a sus familiares. En el día de ayer, el presidente Leonel Fernández estuvo por Moca y la presencia de Leonel demostró lo dividido que están los peledeístas, pero más que eso demostró la centralización del PLD en la llamada Villa Heroica. Demostró Carlos Amarante Barret hasta dónde llega su dictadura. Carlos Amarante Barret es el dueño prácticamente de Moca, política y económicamente. Aquel muchacho de Pasolita que terminó siendo un émulo de Carlos Slim. Le pasó a Leonel lo mismo que le pasó al gobernador Diloneo Valles, que el partido a lo interno de Moca prácticamente le da la espalda al presidente del partido, porque en Moca todo lo maneja Barret a su antojo, maneja la gobernación es de él, los principales puestos son de él, el control de todo políticamente lo tiene él, de Coramoca, de los mususes que se hacen llamar dirigentes políticos del PLD en Moca, lo maneja Barret. Y Leonel fue a vender sueños a Moca. Escuchemos parte de lo que dijo en el Polideportivo de Moca. Para mí es motivo de un inmenso honor estar con ustedes aquí en la Villa Heroica, la ciudad histórica de Moca, que además de como han dicho los compañeros José Rafael y Xiomara, además de ser tumba de tiranos, es cuna de presidentes democráticos, porque aquí en Moca nació Ramón Cáceres y la avenida principal de esta ciudad se honra con su nombre. Aquí nació Horacio Vázquez, aquí nació Héctor García Godoy, de manera que es una de presidentes electos democráticamente o que han ejercido en condiciones históricas especiales la vida republicana y han conducido al país de nuevo por sus senderos de democracia republicana. Pero nosotros que hoy estamos en esta ciudad, que en cuatro ocasiones diferentes fue capital de la República Dominicana, estamos aquí como parte de esa acumulación de fuerza que nos hemos propuesto para que con la presencia de todos ustedes, el próximo 5 de mayo, en el Centro Olímpico de la capital, le digamos a la República Dominicana y a todo el mundo que ya cumplimos con nuestro objetivo y que somos 2 millones y seguimos creciendo para darle una pela de pantalón quitado a todo el que se mete en el medio, porque ya el pueblo dice, abre un paso, que vamos para el palacio. El mismo discurso de 1963 que implementó Peña Gómez, que implementó Jacobo Majluta, que implementó Hipólito y Don Antonio, la misma pela de pantalón quitado, un discurso vacío, sin ninguna importancia, sin ninguna agenda a futuro. Un país que no tiene norte, que no tiene futuro. Un paquete de mojigangas llevado de diferentes puntos del Cibao y de las zonas adyacentes a Moca para hacer bultos. Pocos mocanos en ese encuentro. En la mesa principal, el mismo grupo, los mismos saltarines de Moca, la misma gente. Y la ausencia, naturalmente, de los principales dirigentes del partido Dame lo Mío, como dice David,
los dirigentes del PLD de Moca. Las principales figuras brillaron por su ausencia en ese encuentro. Y demuestra una vez más hasta dónde está dividido ese invento de Juan Bosch, que nos legó un grupo de delincuentes de cuello blanco con corbatas. Gente que no aporta nada en un país de parásitos que solamente quiere que le den y que van a este tipo de encuentro con el único objetivo de buscar 500 pesos, dos mulos de pollo y una botella de Barceló o de Brugal. ¿En qué se favorece el país con que Leonel esté terciando? ¿O en qué se favorece el país con que Hipólito siga inventando y creando cizañas? ¿O que un Danilo Medina reafirme sus mentiras como pasó este mes? Ustedes recordarán que en febrero dijo que a finales de marzo iba a hablar sobre la reelección. Pasó marzo, llega abril y el tipo sigue como el primer día, dándole culto, rindiéndole culto a su lengua. Tipo hablador, tipo sin principio, sin moral, sin norte, sin visión de futuro. Ese es el presidente que tenemos. Un hombre que se le olvidan las cosas. Se le olvidan cuando le piden a los pueblos en las llamadas visitas sorpresa, que no son más que cuentos de caminos, haciendo paquetes. Y se le olvida hablarle a un país. Ha jugado con la justicia, ha jugado con las cámaras. Han hecho de la nación una alcancía de babosos. Gente buscando dinero solamente. Entonces, cuando usted escucha a un Leonel Fernández en Moca, hablando de Horacio, hablando de Mon, hablando de García Godoy, ya esa gente se fueron, esa gente no hay que tomarla en cuenta. Ya eso es letra muerta para la historia. Hable de la realidad, de los problemas que tiene la juventud, de los problemas que tiene la sociedad, del desempleo, de la falta de una política de crecimiento a lo interno y a lo externo de la República Dominicana. Pero un discurso desfasado totalmente, un Leonel que no sabe lo que anda buscando tampoco, una guerra de guerrilla entre él, el presidente, que ha dañado prácticamente a la República Dominicana, porque la rebatiña, el ego, la ambición de poder es lo que ha hecho de la República Dominicana, el tipo de letrina que tenemos ahora. Una nación manejada por un grupo de bandidos, de anacoretas, de gente que solamente se acuerda de Juan Bosch cuando le conviene, pero que se han olvidado de la realidad, se han olvidado del pasado. Un gobierno que habla de que han sacado millones de dominicanos de la pobreza y no han podido presentar un solo pobre en Dominicana que haya salido de la pobreza, a no ser ese grupo de bandidos que lo rodean a ellos, que destruyeron al partido, a la esencia misma del partido que creó Juan Bosch, de ese partido que se veía pragmático y terminó siendo una manada de gatos barcinos. Un Danilo que se vendió en principio como un hombre humilde y sensato, el anillo palaciego lo envolvió de tal manera que le cambió la lengua y le cambió el sentido a la política. Entonces así no se puede crecer. Y todavía está Leonel jodiendo en el medio, Hipólito haciendo diablura por todas partes y haciendo cuento cual payaso es. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Y el mismo problema que tiene Santo Domingo, lo extrapolaron a Puerto Rico, a Canadá, a España, a Italia, a Nueva York. Un gobierno totalmente de un partido totalmente de botellas sobre botellas, y siempre se habla de botellas. Bueno, hoy decía el jefe de la Fuerza Armada que hay 21 artistas que son asimilados militares. ¿A cambio de qué? ¿Qué hacen esos artistas? ¿Cuál es el aporte que hacen? En la ONU, un paquete de bandidos cobrando, Johnny Ventura, Sergio Vargas, Milly Quesada, cobrando 50,000 cañas ahí en Naciones Unidas, y no dan ni siquiera una charla a ningún grupo cultural de los Estados Unidos. Entonces, ¿hacia dónde? Un país no puede crecer así. Un país no puede avanzar en esas condiciones. ¿Hacia dónde se dirige el país? ¿Hacia el precipicio? ¿O esperar con tantas diabluras que estamos haciendo que nadie quiere saber de nosotros, que nos apliquen el mismo principio que este fin de semana le aplican a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, y por el mismo derrotero que llevan a México? Quitarle las ayudas
internacionales que reciben de Estados Unidos. Entonces así no se puede crecer, hablando mentiras sobre mentiras. Y Leonel, créanlo, el discurso de Leonel está divorciado totalmente de la realidad dominicana y está dando connotaciones de loqueras, tipo estúpido, ignorante. A pesar de la capacidad, la ignorancia que está exhibiendo Leonel es increíble. Y todo el mundo sabe que detrás de Leonel hay una serie de figuras del pasado gobierno de él, que son los que están dirigiendo todo, comenzando por el gato Félix, que aunque no está saliendo públicamente, sigue manejando todo desde la sombra. Y otros bandidos que tiene Leonel a su alrededor. Entonces así no podemos llegar a ningún lado. Adelante, David. Bueno, la reunión que se efectuó ayer en Moca y fue pos a la que se hizo en Bonao, reunió a los que son desempleados, a los que se sienten perseguidos dentro del mismo partido en el poder. Y eso es el discurso de Leonel, fue un discurso evidentemente populista. Dio a conocer su interés de llegar al poder el problema habitacional o déficit habitacional que existe en la República Dominicana, él lo resolvería con una aportación por parte del Estado Dominicano y la otra parte que le correspondería al sector privado. Es decir, hacer vivienda, pero vivienda con un costo bajo la garantía del Estado Dominicano, pero con la intervención del sector privado. Era un discurso de la República Dominicana que abre lo que se llama cierto interés en gente que no tiene vivienda. Las personas que asistieron al polideportivo de aquí de Moca fueron personas de prácticamente del interior del país y otras de la misma provincia, pero de pueblos lejanos. Mención del sector privado, como el caso de Gaspar Hernández, de Jamao el Norte y otras jurisdicciones donde el senador José Rafael Vargas tiene su liderazgo y suficiente influencia. No es más que lo de Leonel, no es más que un tipo de campaña proselitista a fin de tratar de alcanzar la nominación a la presidencia de la República en la próxima asamblea que tendrá que efectuarse el PLD en octubre para escoger a los candidatos a esos cargos presidencial, congresual y municipal. Mientras él hace eso por un lado, por otra parte, el sector oficialista sigue su agitado curso con mira a reelegir de nuevo al presidente el Danilo Medina Sánchez. Así se demostró en San Cristóbal y en otro punto de la región sur del país. La lucha entre Leonel Fernández y Danilo Medina se agudiza cada día más y da muestra de que real y efectivamente hay una división entre estas dos fuerzas que pondría en peligro si hubiese una oposición compacta de ello perder ante el poder político, perder el poder, pero lamentablemente no hay una oposición, lo que hay es mucha disgregación en todas las fuerzas políticas que inciden en el electorado nacional, eso sí lo que hay. Vamos a ver cómo vendrían lo que se llama las alianzas, si Leonel Fernández queda fuera del ruedo de sus aspiraciones, vamos a ver si él entonces iría a un partido de eso, sea partido reformista, sea lo que se llama el partido de Vincho Castillo, un PDI, buscaría a alguien que le sirva de instrumento para él entonces seguir manifestando sus aspiraciones presidenciales. Pero de que ha de venir una división en el PLD con la no aceptación de Leonel Fernández como su candidato oficial, es lo que
decisión y que todo se resolverá en base a la repartidera de mentas y papamentos entre ellos. Toma tú este ministerio que voy a dar aquí a dirección a cambio de que puede esto, y ese tipo de negociaciones podría darse. Y esas son las aspiraciones de una tercera opción, que es la que mantiene un sector del Partido de Liberación Dominicana, pero que apuesta a que no va a haber división, sino lo que va a haber es negociaciones. Entonces, hay tres tesis que se desarrollan en PEL. La primera tesis es que si hay división, el Leonel Fernández iría con un partido que están, que podrían terciar en la época. Segundo, que la reelección se da como un hecho. Y tercero, que hay una opción de negociaciones entre las partes. Pero la más socorrida es la de la división del Partido de Liberación Dominicana. Vamos a ver qué va a ocurrir en la reunión del comité político, cómo se refleja esta situación ahí, y luego seguiremos conversando de este caso, que de una forma u otra también afecta el sosiego y la paz en la República Dominicana. Bien, gracias a Teresa López por estar en sintonía. Buenos días, Ángel Grullón. Carlos Francisco Acevedo, buenos días. Maricefa Reyes, Máximo Padilla, Alba Álvarez, Luis A. Díaz, gracias. Saludos, colega, un poco alejado por la partida de la abuelita de mis hijos. Hoy y mañana, Cristiana Sepultura, los escucho. Dios le dé eterno descanso. Lamentamos, Luis, el fallecimiento de la abuela de tus hijos. Bien, pasamos. Revista al Mundo. Recuerdan Arnulfo Romero. La Iglesia Católica Salvadoreña celebró la primera fiesta de San Óscar Arnulfo Romero y conmemoró el 39 aniversario de su muerte martirial. Las celebraciones iniciaron con una homilía dirigida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Cientos de fieles asistieron a la celebración en honor a San Romero. Además de la homilía, los fieles se reunieron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para realizar una caminata hacia Catedral Metropolitana, donde concluirán las actividades religiosas con una misa. Antes íbamos muchos pidiendo que la iglesia reconociera a Romero. Ahora, gracias Iglesia, gracias Francisco, que nos diste el primer santo del Salvador. Donde habrá unos 5, 6 o 7 obispos con nosotros. Otros están fuera del país, por eso no pueden venir. Así que la historia cambió. Y por eso vamos a dar gracias hoy por un esquema un poco diferente, con tres grandes temas. El primer tema, el martirio. El segundo tema, la Eucaristía. El tercer tema, la misión permanente. Los planes, los jefes del plan pastoral de la arquidiócesis de Sabor. Y aquí tenemos a nuestros mártires. Bien, crean comisión para investigar desaparecidos en México. Esta fue la consigna que retumbó durante el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una de las grandes promesas de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es localizar a los más de 40.000 desaparecidos e identificar a los 26.000 cuerpos que se encuentran en las morgues del país. Para este primer año, el Ejecutivo aprobó un presupuesto de $24 millones. Sin embargo, AMLO aseguró que el programa cuenta con recursos ilimitados, pues la nación necesita superar la tragedia de los desaparecidos, que afirma es uno de los peores legados de los gobiernos anteriores. El Estado mexicano que represento no va a actuar con arbitrariedad. No vamos a violar derechos humanos. Hubo un tiempo en que el principal violador de los derechos humanos era el Estado. Pero el Sistema Nacional de Búsqueda no es una invención del actual gobierno. Este se instaló durante la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el Ejecutivo de AMLO afirma que en aquel entonces no se ofrecieron resultados positivos. Esta nueva tentativa contará con la participación de familiares de desaparecidos, organizaciones especializadas, académicos y expertos. Juntos diseñarán un protocolo de búsqueda e identificación, así como acciones de prevención y sanción de delitos relacionados con este tema. México atraviesa un pico de violencia desde que en 2006 el gobierno declarara una guerra contra el narcotráfico.
un conflicto que ya deja 200.000 muertos según cifras oficiales, datos que también dan cuenta de 1.300 fosas clandestinas descubiertas en la última década. ¡Justicia! ¡Justicia! Un grito que engloba una deuda histórica en México y que cuando se habla de desapariciones recuerda a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un emblemático caso que este año cumplirá 5 años sin respuesta. Esa es la situación en México. En Costa Rica, una diputada se reunió con el canciller de allí para pedir explicación por nombramientos. Este es el resultado informativo. La diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales, Karine Niño, se reunió la tarde de este lunes con el canciller de la República, Manuel Ventura. El objetivo era aclarar dudas sobre el cuestionamiento que se ha dado en torno al nombramiento de la directora de Política Exterior. Esto luego de que Adriana Bolaños, una de las seleccionadas para dicho cargo, presentara sus atestados un mes después de finalizado el concurso. La legisladora afirmó que en el encuentro se le entregó la copia del concurso y la resolución. Sin embargo, no así las actas, las cuales se las hará llegar hasta este martes. Asimismo, manifestó que le quedaron algunas dudas de las explicaciones. Niño analizará el caso durante esta semana y no descarta llevarlo a otras instancias de confirmar que el proceso se realizó de forma incorrecta. Me quedaron algunas dudas de las explicaciones que ellos me hicieron, sobre todo porque me indican que la razón de que el concurso no se cumplió es porque me emitieron una figura que se llama desconfiguración de la INOPIA. Esto pues por supuesto que voy a investigarlo. En todo caso, yo quiero ser muy clara y muy transparente en mi forma de actuar, que yo lo que quiero aquí no es venir a molestar para nada. Yo lo que creo es que cuando uno quiere construir algo y que las cosas mejoren, pues uno puede construir sobre escombros. Y si aquí hay cosas que no están bien o que no se están haciendo como se deben o parece que está mal, eso es lo que hay que resolver. Por su parte, el canciller afirmó que el encuentro fue positivo y que permitió evacuar las dudas de la diputada. Ventura argumentó que su interés estaba en hacer un buen nombramiento sin importar la fecha del concurso. Se le ha dado un tratamiento que no ayuda a aclarar las cosas. Antes de que se produzca el nombramiento, cualquier persona está en capacidad de manifestar su interés. Y declarada la inopia, el ministro, el jerarca, está en completa libertad de escoger a cualquier persona para ocupar el cargo. El hecho de que se haya o no se haya participado en un concurso, una vez que se declara la inopia, entonces puede los plazos no tienen ya ninguna importancia. El canciller de la República tendrá que comparecer el 4 de abril ante la Comisión de Asuntos Internacionales para dar explicaciones sobre esta situación. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Pata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Urubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Hay un problema con la cesantía en Dominicana y empresarios dominicanos hablan sobre el particular. Escuchemos. Ellos no discuten o dialogan con nosotros, no, nunca se va a saber cuál es la posición, porque están trancados y no quieren hablar ni dialogar sobre eso, y por lo tanto el que no dialoga no sabe cómo puede ser, terminar siendo la posición encontrada o el camino encontrado. Ellos están adelantando a una posición que no, que se ha advertido claramente que no se está planteando ni efectivamente ni afectar las cesantías, simplemente que hacer la cosa con
los derechos de los trabajadores van a ser afectados. Eso es lo que ella dice. En Dominicana, todo lo que sea pobre hay que destruirlo. Y eso es lo que han hecho los peledeístas. Y es lo que han hecho los MPRistas. Y es lo que han hecho los políticos. Mientras más pobre la gente, más duro le dan. Porque el pobre no coge cabeza. No coge cabeza. Y esa es la realidad que está viviendo la República Dominicana. Un grupo de bandidos mandando a sus anchas. Y el pueblo cada vez peor. Un pueblo que no tiene cerebro. Que no se quiere liberar, que no se quiere empoderar. Un pueblo que no se está preparando para el futuro. Un futuro que en 5 años el mundo totalmente cambió. Totalmente cambió. Y ustedes ven cómo se está acorralando todo. Y cada vez que se acorrala a la humanidad, más robots se construyen. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No hay futuro porque no hay preparación. Y los países del tercer mundo, en 5 años, en un lustro, son los que más van a sufrir. Porque no nos estamos preparando. Lo que hay es una ambición de dinero, dinero, dinero solamente. Y por ahí se está caminando de mala forma. La misma situación se da cuando el presidente Danilo Medina no se refirió al tema de la reelección en el mes de marzo, como había anunciado el 19 de agosto del año pasado. Un gran movimiento liderado por senadores, diputados y alcaldes han surgido en todo el país para promover la obra de gobierno y su continuidad más allá de las elecciones del año que viene. Las últimas de las manifestaciones reeleccionistas se produjeron ayer domingo con actividades en Santiago Rodríguez, Valverde y San Cristóbal. Anteriormente, los que están a favor de la reelección presidencial han hecho actos de apoyo en la provincia de Azua, Monseñor Noel, La Vega y Elías Piña, y otros pueblos donde los legisladores a favor de esa causa destacaron la importancia de que Medina acepte la candidatura presidencial. Los que apoyan la reelección dicen que Medina es el mejor activo para el oficialismo mantenerse en el poder más allá del 2020. El 19 de agosto pasado, durante una entrevista televisada en el programa dominical con Yanna, el jefe del Estado dijo que en marzo hablaría del tema de la reelección y en la víspera de culminar el mes, este domingo, todavía no lo había hecho. Ya, se fue marzo, no habló. El rey Momo del país no habló. Uno no haya que pensar cuando hoy vemos a un Hipólito en el internet contradiciendo a su propio partido y acusando al otro rey Momo de Abinader de que las encuestas son amañadas. O sea, un país que todavía está pensando en encuestas. Está como los venezolanos, que ellos van primero al horóscopo a ver qué le depara el día con relación al caso de Venezuela, a la situación que están viviendo los venezolanos. Y la República Dominicana está en el mismo caballo. No hay conciencia, no hay de nada. Hay un lío en Italia que tiene que ver con la compañía que construye la planta de la Catalina en Dominicana. De eso no se habla. Hay un lío en España donde está envuelto Hipólito Mejía, un lío de corrupción, de eso no se habla. Hay un lío con la Procuraduría General de la República, el ataque a la señora Germán, ya de eso no se habla. Del caso Isoe, ya de eso no se habla. Del tremendista senador de Baní, ya de ese trotamundos tampoco se habla. De la sobrepoblación carcelaria dominicana tampoco se habla. Ahora estamos hablando que si Marta Heredia se quiere ir del país,
que si a Marina Cristina Camilo, a María Cristina Camilo no le dieron el soberano por sus 100 años de vida y sus 70 años en la comunicación dominicana. O si Máximo Padilla lo hizo bien o lo hizo mal el miércoles cuando invitó a los borregos de Nueva York a hablar tripa de pollos en el Club de los Jugadores de Dominó, que lleva el nombre de Club Deportivo Dominicano. Pero no se habla de los problemas que tiene la Junta Central Electoral y que la compañía Netflix habla en una serie que se está dando acá, que se está pasando acá en Estados Unidos, de que la Junta Central Electoral de la República Dominicana es el mayor antro de falsificación de documentos personales y que una gran cantidad de dominicanos aquí pululan con documentos falsos. Que la Junta Central Electoral de República Dominicana en Nueva York no tiene personal. Que hay una cantidad de diabluras que se están descubriendo ahí. Nadie habla de eso. Entonces, todo gira en base a este habladorazo que es el presidente de la República. Todo gira en base a una jodida reelección que en nada va a favorecer al país porque no hay una agenda a futuro. Tenemos una deuda interna y externa que no la brinca una cabra neoyorquina, pero de eso nadie habla. Los partidos políticos, los opositores no existen porque son opositores de día y son mercenarios de noche, confabulados con el gobierno en reuniones de aposento, donde se dilucidan las cosas para bien de ellos, con unos partidos que los hijos de los dirigentes son los herederos únicos de esos partidos que lo han convertido en haciendas personales, con un país que la Junta Central Electoral no tiene poder, que dice que no es tiempo de campaña, que hay que desmontar las vallas y nadie le hace caso. Con un país que terminadas las elecciones comienzan las campañas y nadie se mete con ellos. Con un país que ve que el presidente de la República nombra un año antes a un general en lo que sería la policía electoral para que el tipo pase suave y no se sienta y nadie dice nada. En un país donde el presidente tiene a toda su familia trabajando en el tren gubernamental con sueldos de lujo, en un nepotismo vergonzoso y nadie dice nada. En un país que un periodista dominicano de lo más importante es un emisario para llevar y buscar información dentro y fuera del país en nombre del gobierno y del procurador de la República. En un país que cualquier pelafustán tiene millones de pesos sin poderlo justificar. Y todavía estamos hablando de reelección. En un país que uno no sabe quiénes son los que dirigen las instituciones. Y todavía se habla de reelección. En un país que la Junta Central Electoral fue desfalcada y nadie mete la mano para averiguar cosas y someter a la justicia a gente. Y nadie dice nada. En un país que Leonel Fernández, que enseñó a robar a su gente, todavía está gravitando. Y nadie dice nada. Entonces, ¿a dónde vamos? En un país que Amarante Varese cree el non plus ultra de la política y hace y deshace en todo el Cibao y nadie dice nada. En un país que cada vez que hay un problemita que le van a apretar a la República Dominicana, se inventan una vaina con el gobierno de Haití para crear un caos y que se olviden las cosas del país y tampoco nadie dice nada. No, así no se puede crecer. No hay forma de que se crezca. Adelante, doctor. En el caso específico de la elaboración del nuevo código laboral que pretende suspender la cesantía,
intervenido un sinnúmero de sectores y de factores que hacen un encontronazo entre los empleadores y empleados, ya que suspendida la cesantía, automáticamente eso va a contribuir con que la ley que creó el Instituto de Seguro Social también desaparezca. Y al desaparecer esto, entonces los trabajadores no tendrían ese beneficio, ese privilegio, que en estos países del tercer mundo viene siendo un aliciente, viene siendo algo muy importante para la clase obrera. Que muy por lo contrario en lo que se da en los países desarrollados, donde la cesantía no existe, porque el Estado se encarga de resolver el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema de la educación y otros incentivos, que beneficia grandemente a la clase trabajadora. Se da el caso en los Estados Unidos, donde ustedes observan que gente ya que entraron a la tercera edad, que son envejecientes, el Estado se preocupa por asignarle una vivienda, un apartamento, o de revisarle constantemente su situación de salud, así como su protección en las distintas instituciones que tienen que ver con la seguridad social de cada uno de ellos. Eso no se da en estos países del tercer mundo, y mucho menos en la República Dominicana, donde grupos de mafiosos se encargan de esas reivindicaciones que le corresponde a la clase obrera, hacerse dueño de la misma. Ahí está el caso de la acumulación de ese dinerito que, por concepto de los impuestos que le cobran a los trabajadores, están acumulados a través de la ARS. Sin embargo, hoy, si se aprueba el nuevo código laboral, eso corre hasta de perderse. Es decir, perderse 300.000 millones de pesos que están acumulados, que están bajo la supervisión del Estado Dominicano y del empresariado, y que están depositados en los principales bancos de la República Dominicana, principalmente en el Banco de Reserva y en el Banco Popular. Ahora, el gobierno tiene que ponerse de parte de los trabajadores, y no lo hace, porque hay una especie como de un coqueteo con el empresariado, que es quien podría salir beneficiado de este tipo de conspiración que hay contra la clase obrera. Yo no soy sindicalista, pero sí tengo algunas nociones del interés que el actual código de los trabajadores, el actual código laboral, tiene a favor de los trabajadores y de las reivindicaciones que se han logrado por ahí. Parece que Rafaelito Albuquerque, el ex presidente de la República, el vicepresidente de la República, está asesorando a la clase obrera a través de algunos sindicatos, que se puede creer en ellos todavía, en algunos sindicatos que sí están a la vanguardia, para que este daño no se le haga a los trabajadores dominicanos con el nuevo código, sacando en el nuevo código el seguro social y por ende la cesantía. Hay una especie como de inspiración por parte de los trabajadores dominicanos de irse a la calle a protestar y hacer valer el derecho que le corresponde de tener una digna vivienda, de tener, que se llama, un buen seguro, un seguro médico y una, y por qué no, aparte del seguro médico y de la vivienda, tener educación asegurada para sus hijos y tener otros incentivos, tal como lo hace en otras latitudes. Es decir, que el problema en la República Dominicana, de última hora, en los últimos días, se está dando ahora con las pretensiones de los empleadores, entiéndase, los empresarios, los capitalistas,
subyugar a los trabajadores quitándole la cesantía y la seguridad social. Esa es la lucha que se avecina en República Dominicana y parece que eso podría poner en riesgo lo que se llama la paz laboral y la paz en toda la isla de Santo Domingo. Adelante, Bolívar. Bien, vamos a pasar revista al mundo en los minutos que nos quedan. Todo sube en Cuba. El economista Enis Berrio alerta que en la capital cubana muy los bueno. precios de los alimentos se han disparado, mientras que la mitad de los trabajadores cubanos ganan muy alrededor bueno. de 400 pesos mensuales. Un kilogramo de carne de cerdo en La Habana está claro, costando 110 claro. pesos. Y un kilogramo claro. de leche en polvo entera hay que gastar claro. 100 pesos. Y estamos hablando de un salario medio de 2 millones de trabajadores cubanos sobre los 400 pesos. Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano dice que se han duplicado los precios de los alimentos básicos desde el pasado mes de diciembre. 30 huevos, un cartón, y te cuesta 100 pesos. Ya te puedes imaginar, antes te costaba 60 pesos en el mercado negro. El chícharo actualmente se cotiza entre 6 y 7 pesos la libra. La carne de cerdo, anteriormente una libra de bistec costaba 35 pesos. Hoy está entre 40 y 45 pesos. Y en Camagüey, Lady Tavares dice que esto ha disparado la bolsa negra. La bolsa negra se ha disparado de tal manera que se han duplicado el precio de todas las cosas. El pan ya está subiendo a 6 pesos, el pan de la calle. Harina no hay. Aquí tiene que venir la policía cuando sacan pollos en la hacienda. En Santiago de Cuba, el desabastecimiento alcanza incluso las tiendas recaudadoras de divisas, expresa el periodista Yosmani Mayeta. El huevo, que anteriormente el gobierno tenía a 1.10, está disparado en el mercado negro a 3 pesos por unidad, o sea, cada uno. Asimismo ha pasado en los productos cárnicos, en la misma tienda recaudadora de divisas, como el picadillo, salchicha, que han desaparecido de los anaqueles y de las neveras de esos grandes centros comerciales. Tomás Cardoso. Bien, gracias Tomás. Tensión en la Franja de Gaza. Palestinos que lanzan piedras como forma de protesta. En respuesta, el ejército israelí emplea gas lacrimógeno y munición real para evitar que los manifestantes se acerquen a la valla que separa Israel de Gaza. Israel estima que 40.000 palestinos se acercaron a la zona fronteriza. Exigen el derecho a entrar en Israel y el fin del bloqueo sobre Gaza que impide la entrada y salida de insumos y con ello causa pobreza y privaciones. Hemos venido para mostrarle y probarle al mundo que tenemos derechos y que no renunciaremos a ellos. No podrán con nosotros. Nuestras protestas son pacíficas, pero los ocupantes atacaron a nuestros jóvenes revolucionarios y asesinaron a uno. Queremos enfrentarlos a pequeña escala con piedras para darles una lección y enviar nuestro mensaje. Queremos nuestros derechos robados para regresar a Palestina. Estas protestas marcan dos aniversarios. Conmemora el primer año de las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno que insta al regreso de los refugiados palestinos y sus descendientes. El segundo aniversario recuerda el 43 Día de la Tierra, cuando 6 árabes israelíes fueron asesinados por fuerzas militares israelíes en las protestas contra el Estado hebreo por las expropiaciones de tierras palestinas. Hamás advierte de que continuarán estas manifestaciones. Vamos a Venezuela. Guaidó, Operación Libertad. El líder opositor y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó presentó los detalles de la llamada Operación Libertad, que tiene como objetivo presionar a Nicolás Maduro para que deje su cargo. El 6 de abril vamos a tener un primer simulacro de Operación Libertad en todo el país, porque esto es muy responsable. Y ya para ese momento tenemos que tener entonces en cada cuadra, en cada sector, nuestra lista, nuestra planilla, ir a los puntos de encuentro donde vamos a salir al punto de destino de ese día que vamos a convocar en abril. Mucha responsabilidad con este proceso. Los puntos que comprende dicho plan, promovido por el Frente Amplio de Venezuela Libre, son la organización por zonas o sectores del país, la difusión de mensajes enviados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y por la Asamblea Nacional, y la participación de la población en las movilizaciones. Uno de los principales argumentos de la oposición para evidenciar a Maduro es la mala gestión de la red eléctrica y de la economía venezolanas.
El propio Guaidó utilizó su cuenta de Twitter para llamar a la población disconforme a seguir manifestando en las calles su descontento por la falta de agua, luz y la situación en general del país. El plan consiste también en la organización de los llamados Comités de Ayuda y Libertad, con objeto de mantener la presión contra el chavismo y para la organización de la entrega de la ayuda humanitaria. De Venezuela pasamos revista a lo que pasa en el mundo. En contacto con Radio Francia Internacional. 4 heridos y 10 detenidos deja en Nicaragua la protesta opositora de ayer. Hubo represión pese al compromiso del gobierno Ortega de respetar el derecho ciudadano a la manifestación. Entre los 4 heridos habría un miembro de los grupos parapoliciales del Ejecutivo. Los manifestantes se reclamaban la liberación de los opositores presos, a lo que se comprometió el oficialismo. Israel reabre los pasos fronterizos con la Franja de Gaza tras 6 días de cierre por el disparo de un cohete hacia territorio israelí. Ayer, en esta zona fronteriza, murieron 4 palestinos por disparos del ejército de Israel. Los bagazatíes manifestaban en el primer aniversario del inicio de la movilización conocida como la Gran Marcha del Retorno contra la ocupación que lleva a cabo Israel de las tierras palestinas. A Israel llegó hoy el presidente brasileño Jair Bolsonaro para reforzar su alianza con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí que aspira a revalidar su cargo en las legislativas del 9 de abril. La cuestión del traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén centrará la visita de 3 días del presidente brasileño. Y precisamente de Jerusalén habló ayer el Papa Francisco en visita oficial a Marruecos. El jefe de la Iglesia Católica señaló que la Ciudad Santa es patrimonio común de las 3 religiones monoteístas. Francisco concluyó hoy su viaje a Rabat con una misa ante 10.000 personas, la minoría católica en este país de mayoría musulmana. Eslovaquia tiene nuevo presidente, o mejor dicho, presidenta. La abogada ambientalista Zuzana Kaputova fue designada ayer como la primera jefa de Estado de Eslovaquia, según los resultados casi totales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Kaputova arrasó en estos comicios prometiendo luchar contra la corrupción que corroe su país. Más al este, Ucrania vota en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales que se anuncian imprevisibles, con un actor sin experiencia política liderando los sondeos. Le siguen 2 veteranos de la política ucraniana, el presidente saliente Petro Poroshenko y la ex primera ministra Yulia Timoshenko, con un total récord de 39 candidatos. El país atraviesa serias dificultades económicas y las regiones del este siguen todavía en guerra con las milicias prorrusas. Y Turquía vota también hoy. Elecciones municipales de alto riesgo para el presidente Recep Tayyip Erdogan. Su partido podría perder las alcaldías de Ankara y de Estambul, según los sondeos. Turquía enfrenta su primera recesión en 10 años, con una inflación récord y con un desempleo al alza. Esas es las principales noticias del mundo este lunes. Ya al cierre, una noticia nada agradable. Asesinan a tiros al rapero Nipsey Hussle en Los Ángeles. El rapero nominado al Grammy Nipsey Hussle fue asesinado a tiros en Los Ángeles en un incidente que el alcalde de la ciudad atribuyó a la violencia sin sentido de las armas. Final de la jornada. Gracias a los compañeros que nos han acompañado en esta mañana del lunes. A Rosemary Carrillo, el Macho Pereira, Milenita Altagracia Ruiz, Soraya Almanzar, el Marisol Bencosme, Juana Tejada, Luis Díaz, Máximo Padilla, Maricefa Reyes, Carlos Francisco Acevedo, Teresa López. A todos, gracias. Gracias por acompañarnos este lunes primero de abril. Buenos días, doctor Balcácer, gracias. Buenos días, Bolívar, hasta la mañana. Noticias al instante. Hasta mañana. Bien, seguimos en tranquilidad. A ustedes, gracias. Hasta mañana. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de México. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.
Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón.